Bueno, entonces, desde la educación vial, desde la perspectiva de la educación vial, con perspectiva de construcción ciudadana, nosotros decimos que esta perspectiva amplía la mirada, y a la vez que la complejiza, digamos, amplía la mirada de un tránsito, sesgado a lo vehicular, ¿verdad? Y la complejiza porque involucra la convivencia social, involucra los derechos y obligaciones al transitar, involucra la perspectiva social, histórica y cultural del tránsito, el comportamiento de las personas y pone como eje el espacio público como un territorio de tránsito, de juego, y de convivencia. Esto por nombrar, digamos, algunas de las principales cuestiones, que nosotros entendemos que hace más complejo, trabajar, entender, desarrollar y analizar el espacio público y el tránsito. Decimos entonces que la ruta, la calle, las veredas, las plazas son lugares de encuentro con las otras personas, lugares que compartimos con otras personas, donde se cruzan nuestros derechos y obligaciones. Los transitamos cotidianamente para realizar todas nuestras actividades. Y causalmente las formas en las que nos movemos y nos desenvolvemos en estos espacios comunes son una construcción histórica, social y cultural. Y además decimos que la venimos heredando de generación en generación. Sobre esta forma se constituyen nuestros comportamientos sociales y nuestras conductas a la hora de transitar como peatones, como conductores, como pasajeros. Estos comportamientos que están absolutamente naturalizados en nosotros, digamos, con el paso del tiempo se nos van develando como los únicos posibles. Entonces, vamos formando así un sentido común en el tránsito, un sentido común vial, que está principalmente basado en conductas inseguras, en conductas incorrectas. Por eso, cruzar por la mitad de la calle, exceder velocidades mínimas, máximas, o conducir alcoholizado, o no usar casco en moto o en bici, pasan a ser modos de hacer que tenemos absolutamente internalizados y naturalizados, en nuestras prácticas. Y nosotros decimos que el primer paso como para ir hacia un cambio, sería empezar a observar en principio estas prácticas, a criticarlas, para desnaturalizarlas y poder modificarlas. Suena así como muy rápido, suena así como una perfecta receta, pero no es tan así. Nosotros postulamos una educación vial que es, transversal, es decir, que se puede trabajar desde diferentes asignaturas, que sea, contextualizada, progresiva, es decir, acorde al desarrollo de los destinatarios, y que sea continua. Y bueno, aquí, principalmente para que nosotros podamos desnaturalizar hábitos, lo que necesitamos es que, como decía Sebastián al principio, la educación vial que trabajamos tenga continuidad en el tiempo. Por eso decimos, hay que trabajar desde el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario, mínimamente, para que esa continuidad nos dé la posibilidad de que aquellas conductas que tenemos completamente arraigadas, completamente internalizadas y naturalizadas, porque son una construcción histórica, social y cultural, entonces podamos ir, desnaturalizándolas, al menos. También hablamos de, visibilizar la perspectiva del otro. Y esto, quiere decir la perspectiva de las otras personas en el tránsito, ¿no? Nosotros somos sujetos sociales, siempre estamos, en compañía de otras personas en los espacios públicos, con lo cual todas las decisiones que tomamos en esos espacios siempre involucran a terceros. Por eso hablamos de la perspectiva del otro. Y esto es muy importante trabajarlo principalmente para correr la mirada del individualismo y poder ir hacia una mirada que contemple lo comunitario, que contemple principalmente lo colectivo por sobre ese individualismo. Esto que acabo de decir sería como a muy grandes rasgos, las bases
filosófica, si se quieren, de nuestra perspectiva de la educación vial. Desde ya que para quienes quieran profundizar y conocer más sobre este tema y en detalle, tenemos nuestras páginas web, que después se las voy a dejar al final de la presentación, para que puedan indagar nuestros podcasts, columnas viales y módulos de introducción a la educación vial y bueno, indagar y profundizar mucho más en estos temas. Pero bueno, vayamos a por qué enseñar educación vial. Y nosotros decimos que así como el Estado es el encargado de diseñar el tránsito, la circulación para garantizar una circulación eficiente y condiciones mínimas de movilidad, también el Estado es el encargado de formar a niños a través del sistema educativo para que en el desarrollo de su autonomía puedan incorporar hábitos y conductas solidarias en el tránsito. El abordaje de la educación vial desde la perspectiva de la formación ciudadana prioriza a los sujetos considerando sus prácticas y sus contextos. Prioriza a los sujetos considerando sus prácticas y sus contextos. Y lo repito porque así como decíamos que tiene que tener continuidad, decimos también que tiene que ser acorde a las etapas de desarrollo, es decir, que sea una educación vial progresiva y una educación vial contextualizada. Y acá, digamos, es súper importante tener en cuenta porque si bien nosotros, digamos, tenemos muy claro que la mejor forma de formar a sujetos viales es a través del ejercicio ciudadano, no queremos formar a futuros conductores de vehículos. Esto parece algo obvio, pero aún hoy se sigue escuchando que en el nivel inicial se pretende enseñar a conducir y para que sean futuros conductores. Pero además de eso, que es una obviedad, tampoco queremos formar a futuros conductores, a futuros ciudadanos capaces de, digo, ¿no? Desde una solemnidad en el momento de elaborar los objetivos, si se quiere, porque si no, digamos, nosotros estaríamos como retrocediendo en el tiempo, basándonos muy en una educación vial tradicional, si se quiere, ¿no? Para que no suene tan feo, pero que tiene que ver también con una educación que fue postulada en los años 50, cuando hablaba de educar al hombre por venir, ¿no? Y esto es un riesgo, porque digamos que desde acá se desprende que en la institución escolar el niño no existe como sujeto en el presente, sino más bien como promesa del futuro, ¿no? Y esto es súper importante y súper necesario tenerlo en cuenta, y por eso nosotros decimos siempre para quiénes, ¿no? Y para direccionar yo voy corriendo acá la configuración, para poder direccionar nuestras políticas, principalmente, ¿no? En los ámbitos locales, decimos que por lo menos para empezar tenemos que hacernos unas primeras tres preguntas que tienen que ver con quiénes son los destinatarios, en qué contextos están inmersos estos destinatarios y cuál es la acción adecuada para desarrollar con estos destinatarios en estos contextos, ¿no? Y digamos, acá tomo el ejemplo de lo que sería un camino escolar como para tener en cuenta qué sería lo indicado implementar en esta acción. Con niños de una escuela determinada, de tal región o comunidad, de tal provincia de Argentina o de cualquier otro país hermano. Porque seguramente va a haber variables con respecto a niños de otra escuela, de otra comunidad, de otra provincia o de la misma provincia. No hace falta irse tan lejos para entender que no todo es igual, no todo es lo mismo. Y yo creo que acá vale preguntarse, ¿no? ¿Cómo adecuar una intervención para que sea eficaz? ¿Cómo elaborar una intervención? Nosotros decimos escribiendo teóricamente sobre la niñez. Bueno, sí, en parte sí, pero además, y lo más importante, tiene que ver con tener en cuenta las necesidades de la comunidad y trabajar. Entonces, preguntarnos, ¿con quién trabajaríamos? Por ejemplo, un camino escolar seguro. ¿Lo trabajaríamos con docentes? ¿O podemos incluir también a los padres, a las madres, a los vecinos y a otros actores sanitarios o no de la comunidad? Y yo creo que sí, que lo elemental sería incluir a toda la comunidad.
Pero principalmente, y que no se nos vaya de foco, que lo primero a lo que tenemos, con los que tenemos que trabajar y con los que tenemos que reunirnos y saber sobre sus intereses es con nuestros destinatarios, en este caso, los niños y las niñas, ¿no? Y entonces, saber qué necesitan, qué desean, cuáles son sus intereses, pero además, cuáles son sus capacidades y sus posibilidades, ¿no? Y en función de esto, sí, poder ir elaborándolo. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo? Principalmente teniendo en cuenta cuáles son sus derechos. Nosotros proponemos entender a la infancia desde el paradigma que los reconoce como sujetos de derechos, el cual queda plasmado en la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el año 89, ratificado por nuestro país, y en la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, del año 2005. Los niños tienen derecho a la ciudad, tienen derecho a la participación, a la ciudad, a transitarla, a disfrutarla, tienen derecho a la promoción de la autonomía, derecho al juego, al deporte. Y acá, y por eso les decía al principio que una de las nociones claves que hace a que sea más compleja la educación vial desde esta perspectiva, tiene que ver con el espacio público. Creemos que el espacio público es el lugar ideal donde estos derechos y estos aprendizajes se pueden concretar. Desde, por ejemplo, relacionarse, compartir, tomar responsabilidades, elaborar propuestas, explorar, conocer, intercambiar, elegir, intentar. El fomento de la autonomía durante las niñeces es fundamental para un desarrollo pleno de las personas. Y acá hago una aclaración, que no hablamos solamente de una niñez, porque no entendemos a la niñez de manera homogénea. Las niñeces están atravesadas por diferencias económicas, sociales, culturales y de contexto. Por eso nombramos y decimos niñeces. Bien, otro tema a tener en cuenta, que también es muy importante, y estoy siendo como bastante concisa con todo, son las condiciones psicofísicas en la niñez. Principalmente porque los espacios viales, sean urbanos o rurales, en general son ambientes cuyos diseños no contemplan las características de la población infantil, tampoco las características de los adultos mayores, y mucho menos las características de las personas con discapacidad, lo cual implica que al momento de transitar tienen que prestar mayor atención y tomar decisiones más complejas para evitar cualquier tipo de riesgo posible. En el caso de las niñas y de los niños, por las características propias de su desarrollo físico, cognitivo, conductual y emocional, resulta fundamental, en este caso, educar, orientar, pero principalmente acompañar. Y como les decía antes, teniendo en cuenta sus necesidades, sus capacidades y sus posibilidades en cada etapa en el tránsito. Esto desde ya no quiere decir apurar procesos, ¿no? Porque las condiciones psicofísicas son propias de cada etapa de desarrollo, sino acompañar estos procesos. Y en el caso de la foto de la placa, si nosotros desarmamos, por ejemplo, esta conducta que es la de cruzar la calle, que aparentemente es muy sencilla, bueno, nos podemos dar cuenta que en realidad supone una diversidad de cuestiones y de aspectos físicos, habilidades perceptuales, de atención y de planificación, mirar hacia ambos lados, calcular la distancia, la velocidad, hacerse visible, planificar, por ejemplo. En los niños, los tiempos de reacción, así como ven ahí en la foto, los tiempos de reacción son más lentos y la visión periférica y la audición son más acotados en los adultos, que en los adultos, como indica la foto, las dos primeras fotos. Además, el problema de la estatura dificulta hacerse ver y poder ver, ¿no? En el caso de una conducta que, como les decía, puede ser tan simple como cruzar de una calle a la otra en una esquina. Y por otro lado, lo que hace la atención, que en niños, al menos hasta los 10 años,
es muy, no tienen la posibilidad de prestar atención a varios estímulos sonoros o visuales al mismo tiempo. Entonces, por eso nosotros decidimos, y vuelvo a reforzar, favorecer la toma de decisiones, la apertura, en practicar, en reforzar habilidades, sin apurar estos procesos, sino acompañándolos. Y ya que hablamos de calle, y como para ir cerrando, niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ejercer una ciudadanía para el desarrollo de la personalidad, aptitudes y capacidades. Pensamos en reconsiderar el espacio público, hacer ciudades más transitables, priorizar el rol del peatón, del conductor, de la bicicleta y los pasajeros. Y pensar lugares donde el dominio sea de los peatones y no de los autos, que por lo menos algún lugar de estas características haya. Y retomo acá lo que tiene que ver con la iniciativa de seguir pensando estos caminos escolares seguros. Y tomo al pedagogo Francisco Tonucci, quien trabaja en temas específicos de educación, y él hace foco en ayudar, él hace foco en la calle y en el espacio público, ¿no? Y dice ayudar a los niños y a las niñas a vivir la calle. Entonces, crear ciudades más amigables, ciudades autónomas para que puedan ser transitados por la niñez. Y él dice que los niños y las niñas habitan tres lugares principalmente. Uno, que son las casas, que es donde están los afectos, la familia. El otro, que es la escuela, que es donde se aprende, y ahí están los docentes. Y el tercero, que dice que es la calle, y que es donde está la vida, y ahí está la comunidad toda. Y por supuesto que, bueno, cuando habla de vida, habla de la vida social, de la vida en comunidad, ¿no? Y poder que transmitir a los niños y promover esto de que el espacio público es un lugar compartido, no es un lugar de mero tránsito para ir de un lado al otro, sino que se trata de un lugar que les pertenece, que nos pertenece a todas las personas, que lo compartimos, que lo habitamos. Digo, y hablamos de habitar, porque habitar es determinar esos espacios, y determinarlos es construirlos también. Entonces, desde ahí es que creemos que tenemos la posibilidad de transmitir ciertos valores, como la solidaridad, el respeto, el compromiso, el cuidado de uno mismo y el cuidado de los otros al transitar. Y para que las niñeces sean capaces de pensar en comunidad y en forma colectiva y no únicamente desde nociones individualistas.